Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy es 29 de septiembre, son las 12 y media en Canarias, 1 y media en la península. Y bueno, en el día de hoy, en la píldora de atención temprana, bueno, pues les hemos venido a presentar la guía para madres y padres de personas con discapacidad intelectual que hemos elaborado aquí en Plena Inclusión Canarias. Bueno, deciros que hoy es una presentación atípica porque las dos personas que tenían que estar hoy presentes con nosotros pues no pueden estar. Una de ellas es Miriam Oliva. Miriam Oliva ha sido pues la artífice de esta guía para madres y padres con discapacidad. Y bueno, hablando de crianza, de parto, pues ella hoy mismo está dando a luz, con lo cual no puede estar con nosotros, así que Miriam, estamos contigo y con tus pujos, así que muchísima suerte. Y la otra persona que habíamos invitado para que estuvieran en el día de hoy es María del Carmen, que ella es una de las mamás que formó parte de la elaboración y del contenido de esta guía para madres y padres. Yo soy Faina Martín y bueno, pertenezco al área de familias de Plena Inclusión Canarias. Y bueno, en el año pasado, y gracias a la financiación del Gobierno de Canarias, pues iniciamos un grupo de madres y de padres que tenían discapacidad y empezamos con ellos a trabajar un poquito cuáles eran sus necesidades y sus preocupaciones. Y bueno, una de las cosas que surgieron dentro de esos grupos y dentro de ese grupo de madres y padres fue las necesidades relacionadas con el tema del embarazo y de la crianza de sus hijos y de todas aquellas dudas que tenían cuando pues, se quedaron embarazados y todas aquellas relacionadas con el desarrollo de sus hijos e hijas. Y bueno, para ello, bueno, pues hoy les presentamos esta guía y evidentemente agradecer, por supuesto, a las personas que nos apoyaron en la elaboración de esta guía, corrigiéndola y apoyándonos los textos, como puede ser Marga Cañadas, por todo conocidas, ¿no? Y varios profesionales aquí de hospitales y de clínicas de Canarias, como María Elizabeth Guerra, jefa de matrona del Hospital Insular y del Materno, Cristina Luján también, Svetlana Paulovic también del Materno Insular, y bueno, Mónica también Quesada, que también es especialista en el sueño, y bueno, la guía ya está disponible dentro de nuestra página web, Plena Inclusión Canarias, y bueno, ahí los podéis descargar, son 9 módulos, y bueno, ya para no ampliarme más y extenderme más, os voy a dejar con Miriam, ella es la que va a ser en diferido, evidentemente, la que nos va a explicar el contenido de esta guía, y a continuación, con una pequeña entrevista que le hemos hecho a María del Carmen, pues para que ella, en su rol de mamá, pues nos cuente pues la experiencia que tuvo con nosotros en la elaboración de la guía. Así que cuando queráis, chicas, podéis darle al play. De madres con discapacidad intelectual y hola a todas y a todos. Bueno, voy a presentaros la guía para madres con discapacidad intelectual o del desarrollo, creada por la Comisión de Madres con Discapacidad Intelectual y por el área de atención a familias de Plena Inclusión Canaria. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surgió esta guía? Bueno, pues mira, esta guía surgió después de realizar varios encuentros con madres con discapacidad intelectual de Gran Canaria. En estas reuniones pues compartimos un poquito vivencias, ¿no? Nuestras historias de vida y bueno, y siempre surge el hablar de nuestros hijos, de qué intrigas, ¿no? Qué incógnitas tenemos sobre el desarrollo de nuestros hijos, qué cosas nos preocupan. Y bueno, y casi siempre pues hablamos sobre cómo fue nuestro embarazo, cómo fue nuestro parto. Y pudimos ver que había lagunas, había lagunas con respecto a la información que manejaban estas mujeres, estas mamás, había lagunas con respecto a los apoyos que recibían, ¿vale? De los diferentes servicios sanitarios durante estos periodos, había, pues eso, ¿vale? Había espacios que había que rellenar con mucha información, sobre todo, ¿vale? Mucha información que fuera comprensible, ¿no? Que les pudiera llegar a ellas y que las empoderara, porque al final la información es poder y mucho más cuando hablamos de embarazo, de parto y de crianza, ¿vale? La información al final es fundamental.
Entonces, bueno, viendo esta necesidad, nos quisimos poner manos a la obra. Gracias a ellas y a toda la información que nos fueron aportando y todas sus dudas, pudimos llegar, ¿no? Y ver un poco cuáles eran aquellas partes que, aquellos apartados que considerábamos fundamentales y que teníamos claro que teníamos que abordar de alguna manera. Decidimos que la mejor forma para llegar a más gente y para poder también llegar a todos los profesionales sanitarios que acompañan a las mujeres en esto, en esta etapa perinatal, ¿no? De embarazo, parto, posparto, crianza, era pues hacer al final una guía con información comprensible que les pudiera llegar también, ¿no? A estos profesionales sanitarios para que la tuvieran también como referencia y pudieran utilizarla y facilitársela a aquellas mamás que ellos detectaban que quizás la información no les estaba llegando del todo. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, como yo digo, en base a todas estas dudas y a toda esta información que nos compartieron estas mamás, y nosotras lo que hicimos fue organizarla en diferentes apartados. Empezamos a organizarlas por los primeros apartados, como no podían ser de otra forma, el embarazo y el parto. Creemos que además esta guía y la información que da también es una manera de prevenir, ¿vale? Otros problemas o otras dificultades que puedan tener en el desarrollo estos bebés. Porque al final, si tú sabes cómo cuidarte durante el embarazo, sabes cómo cuidarte durante el parto, sabes cómo estimular a tu bebé, ese bebé podemos evitar quizás, ¿no? Algunos desfases en el desarrollo, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues también nos parece, ¿no? Que esta guía actúa como prevención. Y bueno, como decía, ¿no? El primer apartado con el que comenzamos fue con el embarazo. Este apartado está en base a preguntas y respuestas, centrándonos en aquello que consideramos pues, más relevante. Y, pues, por ejemplo, comenzamos por cómo sé que estoy embarazada, ¿no? Fundamental. O qué tengo que hacer, ¿no? A qué profesional he de dirigirme. Pues una vez he confirmado que estoy embarazada, ¿no? Pues eso, para que conozcas que tienes que ir a la matrona. Para rebajar, por ejemplo, cierta ansiedad, ya que quizás la matrona es un profesional al que nunca has ido, pues también ponemos, ¿no? ¿Qué preguntas me puede hacer la matrona? ¿De qué voy a hablar con ella? ¿Quién es una matrona? Vale, entonces, bueno, como veis, hemos intentado que cada apartado conste de la información básica, pero también de la información que consideramos importante tener. ¿Qué cuidados debo tener durante el embarazo, a la hora de la alimentación, a la hora del deporte, a la hora del descanso, ¿no? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué cosas no debo consumir? No debes consumir alcohol, debes evitar el tabaco, todo eso. El parto, ¿cómo sé que me he puesto de parto? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué me llevo al hospital? ¿Qué es un plan de parto? En esta información que hemos puesto durante el parto también nos parecía que era muy, muy importante que ellas conocieran cómo se desarrolla un parto, qué opciones tienen durante el parto, también para evitar cierta violencia obstétrica que pudieran sufrir, pues, porque al final todas las mujeres somos muy vulnerables en ese momento. Y si no tenemos información, no tenemos poder y quizás pues eso, pues estamos más vulnerables a sufrir determinadas cosas. Entonces, bueno, también hablamos un poquito de eso en la guía y aportamos información sobre eso. Una vez terminamos estos dos apartados de embarazo y parto, quisimos hacer como una serie de apartados generales que englobaran ya después del nacimiento, ¿no? Esos primeros años de crianza, pero que considerábamos muy importantes y que son apartados que sí que nos pueden crear ciertas dudas y que al final son muy importantes para el buen desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Y esos apartados, pues, por ejemplo, el primero de ellos, el fundamental, es el saber qué cosas tengo que observar en mi hijo, por ejemplo, para llevarlo a urgencias o para acudir al pedir cita en el pediatra. No puedes saber cuando una cosa es muy urgente, cuando una cosa puede esperar a esa cita con el pediatra o cuando quizás no es necesario, podemos esperarnos un par de días porque estamos hablando de algo que no es tan importante. No nos pareció fundamental, ya que puede haber muchas mamás que se esperen a la cita del pediatra cuando realmente es un problema serio que merecería ir a urgencias en el hospital. Pues esto también lo hemos indicado en ese apartado.
Y luego otros tres apartados generales han sido sueño, alimentación y juego, como tres áreas básicas en esos primeros años de nuestros bebés, de nuestros peques, porque al final toda su vida se va a basar en eso, ¿no? Durante esos años, en su sueño, su alimentación y su juego. En cuanto al sueño, quisimos contar un poquito cómo era el sueño en los diferentes meses, ¿no? Y en los diferentes años, cuáles son los tiempos totales de sueño entre siestas y sueño nocturno que debe tener cada bebé, cómo podemos ir creando esas rutinas de sueño y entender un poquito, ¿no? Cómo es ese sueño para no desesperarnos, porque al final ese sueño, sobre todo durante los primeros meses, puede ser muy agotador. Y si cuentas con información, pues quizás lo entiendas un poquito mejor y lo puedas llevar mejor. Entonces, bueno, pues también, ¿no? Nos pusimos ahí a ello y pusimos muchísima información importante sobre el sueño. En el apartado de alimentación, lo mismo. ¿Cómo va a ser esa alimentación durante todos esos años? Porque es una alimentación que va cambiando, que se va ampliando. ¿Cómo cuando nuestro bebé cumpla una serie de requisitos, ya pasamos de solo leche a poder darle otros alimentos? ¿Qué tiene que tener mi bebé para hacer eso realmente, ¿no? Al final esta información también es muy poderosa, ¿vale? Porque pues vas a seguir las recomendaciones, ¿no? En este caso lo hemos hecho en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, que sepas realmente cuándo meter alimentos, qué alimentos debes meter, ¿no? Qué tiempo debes dar para si da alergia, si no. Ya cuando el bebé come de todo, pues cómo es un plato de alimentación saludable, también lo hemos puesto. Y también cuáles son aquellos alimentos que nuestros hijos no pueden comer hasta determinadas edades. Como puede ser pues los frutos secos enteros que hasta los 5 años no se pueden comer, pues también lo hemos puesto en la guía. O el tipo de corte que deben tener ciertos alimentos para evitar atragantamientos, también lo hemos puesto en la guía. Como veis, pues mucha información que considerábamos muy importante y que tiene que estar y que tiene que llegar a todas las mamás. Y luego el apartado de juego, ¿vale? Que sería como este tercer punto de estos generales. ¿Y por qué decidimos poner el juego? Bueno, pues porque el juego es el mejor estímulo del desarrollo de los bebés. Entonces es súper importante que sepamos cómo jugar con nuestros bebés desde que nacen, conforme se van haciendo, van teniendo, ¿no?, más meses y van cumpliendo añitos, pues saber qué juegos podemos hacer con ellos, cómo podemos irles estimulando. Pues por ejemplo, en los primeros meses la importancia de ese juego boca abajo, igual que en el sueño pusimos la importancia de dormir boca arriba, pues en el juego la importancia de jugar boca abajo, de poner objetos a su alcance para que trate de agarrarlos, de estimularles. Canciones, cuentos, ¿no? Lo importante que es el jugar con ellos, el pasar tiempo con ellos. Eso nos parece que todas las mamás deben tener pues como esa información básica de cómo hacerlo para prevenir pues precisamente que quizás una falta de estimulación haga que se retrase algo en su desarrollo. Y bueno, una vez hemos puesto como estos apartados así más generales, ya nos hemos centrado al final de la guía en aquellas señales de alerta que debemos tener en cuenta. Hemos puesto un apartado de señales de alerta general y después hemos concretado en el desarrollo motor y en el desarrollo del lenguaje. Estas señales de alerta generales las hemos puesto por meses y las hemos puesto de manera que todas aquellas mamás y papás que miren la guía, que lean la guía, vean si su hijo se ve reflejado en esas frases. Es decir, mi hijo no me mira a los ojos, o mi hijo no mira el juguete que agarra, o mi hijo... Vale, pues si tú ves que tu hijo, habiendo cumplido ya esos meses que hemos puesto ahí, lo ves reflejado en esas frases, después te indicamos, pues, que cumple señales de alerta. Entonces debes consultarlo con tu pediatra. Y puedes ir con esa lista al pediatra y decir, mira, es que mi bebé es así, o sea, mi bebé no hace esto, no hace esto y no hace esto todavía. Nosotros esta parte, este apartado, lo hemos puesto dejando un margen en cuanto a meses. Porque si bien es cierto que cada niño se desarrolla a un ritmo diferente, no es matemático, sí que es cierto que hay unos meses que sí que ya son... ¿cómo decirlo? Bueno, que ya en esos meses sí se debe haber cumplido, ¿vale? Entonces nosotros hemos puesto esas señales de alerta, digamos, en el margen máximo de meses,
Creo que me explico. Vale, entonces, si a los meses que pone esta guía tu bebé todavía no hace esas cosas que indicamos, pues sí es una señal de alerta, ¿vale? No nos hemos precipitado, no hemos puesto menos meses de la cuenta, porque entendemos que, pues eso cada vez lleva su ritmo. Pero sí que es cierto que si a estos meses tienes esa señal de alerta, debes consultarlo, teniendo en cuenta además y dejando siempre claro que cuanto antes pidamos ayuda, mejor. Entonces, cuando antes le digamos a la pediatra que hay algo que nos preocupa en nuestro bebé, mejor. Para poder conseguir los apoyos, ¿no? Y que nos ayuden a estimular al bebé. Y bueno, eso lo hicimos con señales de alerta así generales, pero después quisimos hablar más concretamente del desarrollo motor y del desarrollo del lenguaje, indicando cuáles son aquellas metas que nuestro bebé debe cumplir, es decir, cuándo debe empezar a hacer vocalizaciones, cuándo debe, o sea, balbucear, cuándo debe señalar, cuándo debe decir un par de palabras, mamá, agua, cuándo ya esas palabras deben ser más, deben ser 20, cuándo esas palabras deben ser todavía más, cuándo debe hacer frases de dos, tres palabras. Pues todo eso lo hemos ido indicando por meses. Y además hemos puesto cómo puedes ayudar tú como mamá a estimular ese lenguaje. Pues mira, cuando señale algo, tú le dices el nombre de ese algo. Canta, cuenta cuentos, habla con él mucho. No, pues también damos todas esas ideas para facilitar la estimulación. Y con el desarrollo motor hemos hecho exactamente lo mismo. Y ya con esa terminamos la guía, ¿vale? Ese es el último apartado de la guía, el del desarrollo del lenguaje. Luego, como te decía, la guía va a estar en formato digital también, entonces en el formato digital después podéis encontrar un índice donde ir a cada apartado. Igual que en el formato físico, pusimos pues diferentes pestañitas para que cada mamá, cada papá vaya a el apartado que más le interese. ¿Vale? Que no hay que leerse toda la guía por orden o buscar, sino que lo hemos puesto muy sencillito y por código de colores, según las portadas, para que sean pues muy fáciles de encontrar. Lo dicho, toda la información que está aquí es información contrastada de fuentes oficiales y actualizadas. Organización Mundial de la Salud, Asociación Española de Pediatría y Asociación de Profesionales de Intervención y Atención Temprana. Además, tuvimos la suerte de contar con unas profesionales de referencia que nos supervisaron la guía y pues nos la corrigieron básicamente, ¿vale? Nos dijeron todo aquello que estaba bien, aquellas cositas que podíamos cambiar, que podíamos añadir y bueno, estamos súper agradecidas y voy a aprovechar para nombrarlas a todas y que no se me quede ninguna sin agradecer. En primer lugar, Margarita Cañada. Referente a atención temprana, que nos ayudó para todos esos apartados de señales de alerta, desarrollo del lenguaje, desarrollo de motor. Después, María Elizabeth Guerra, ella es matrona, entonces ella nos supervisó toda esa parte de embarazo y parto. Cristina Luján, dietista nutricionista, ella nos supervisó toda la parte de alimentación. Svetlana Pavlovic, ella es pediatra y nos supervisó todo aquello que hablábamos de pediatría. Y Mónica Quesada, que es especialista en sueño y nos supervisó esa parte del sueño. Y nada, que pues eso, aprovecho desde aquí para darle las gracias a todas, porque bueno, pues ha sido un lujo y un placer que ellas pudieran corregirnos esta guía, supervisarla y bueno, pues formar parte, ¿no? Un poquito de su creación. Lo dicho, seguro que nos faltaron cosas por poner, porque al final toda esta etapa perinatal es súper amplia, hay muchísima información, pero sí que creemos que lo que está es fundamental y es importantísimo que le llegue en este formato fácil, ¿no? De fácil comprensión a todas aquellas mamás con discapacidad intelectual y a todos aquellos profesionales que quizás necesitan de este tipo de materiales para poder adaptar esa información que dan. En consulta, ¿no? Que al final esas consultas pues son muy rápidas y no nos da tiempo de comprobar si se ha entendido todo, si se ha procesado todo, pues que tengan este material a mano para poder facilitárselo a todas aquellas mamás que consideren que necesitan. Y pues nada, pues esa es la guía. Esperamos que les sirva mucho a todos. Y nada más. Muchas gracias.
Pues bueno, ahí teníamos a Miriam Oliva y bueno, y a continuación vamos a ver la entrevista con María del Carmen, una de las mamás que participó dentro de la elaboración de esta guía. Cuando queráis. Buenas tardes, María Carmen. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hemos invitado a María del Carmen a la presentación de la guía de madres y padres con discapacidad, dado que ella fue una de las personas que colaboró en el diseño del contenido de la guía de madres y padres. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Eres madre, Mari Carmen? Sí. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Dos, uno de 17 y uno de 12. Vale. Y bueno, ya que estamos inmersos en la guía, que es para madres y para padres, ¿cuándo te quedaste embarazada? ¿Contabas con apoyo de tu familia? No. Me enteré solamente haciéndome un test de embarazo y me quedé, sabía si estaba embarazada y después me fui a mi médico de cabecera a ver si era si estaba embarazada y al final me cantó que de verdad estaba embarazada y pues pasé a la comadrona. Vale, y en aquel entonces, bueno, pues tenías tu madre o tu padre. Sí, sí, tenía mi madre y mi padre, se lo comenté a mi madre se puso un montón de contenta, mi padre también. Y en ese momento ya iba a por todas, tanto privado, porque era mayor, era padre, tenía padres mayores, claro. Vale, o sea que sí que realmente tenías apoyo para poder llevar el embarazo. Sí, bien. Pero tengo un pequeño problema que decirte, mi madre no se podía valer, tenía que cambiar los pañales, bañarla, pues al final de todo esto un poco, pues una ayuda a domicilio. Y, Mari Carmen, cuando te quedaste embarazada, ¿tuviste algunos miedos o preocupaciones? Ninguno, porque yo en ese momento no sabía nada, porque mi embarazo fue normal. Vale. Ni vómito, ni diarrea, nada, nada. Todo bienísimo, el embarazo. Vale. ¿Y quién te decía a ti, por ejemplo, pues que tienes que ir a las reuniones con la matrona o tienes que llevar esta alimentación o tienes que hacer este tipo de... La matrona me decía que si yo quisiera iba a las reuniones, pero digo, yo, no puedo porque tengo una persona mayor en casa y tengo que atenderla. Yo haré los ejercicios poco a poco y me voy adaptando lo que hay. O sea, que sí que tuviste el apoyo de la matrona. Una matrona, pero la matrona me aconsejó que vaya mucho a piscina, que vaya mucho para que el embarazo vaya más tranquilo, más relajado. Pero como no tenía tiempo, era padres mayores. Tenía que cuidar a mis padres en ese tiempo. Vale, vale. Mari Carmen, y otra pregunta. ¿Cómo fue tu parto? ¿Tuviste una buena experiencia? Para mí me fue una parte bien, porque se me subió la tensión, y aparte fue 9 meses y 15 días. Me lo hicieron de cesárea, lo vi, estuvo en el nido, y fue la experiencia muy bonita que tuve. Se lo enseñé a mi madre estaba yo en el hospital de materno, la mía estaba en el hospital insular, salí mi madre y vio a su nieto, que a ella le encantan los niños, como yo, por ejemplo. Qué bueno. Y después, Mari Carmen, a medida que tuviste a tus hijos, después todo el proceso de pediatra... Sí, todo. Que tiene que llevar al sabía, bebé. Sí, sabía hacerlo. También vale. Sola. Y Mari Carmen, después de dar a luz a tus hijos, sí. Todo ese seguimiento con el niño, con el pediatra y demás, ¿cómo lo llevaste? Bienísimo, porque sabía los días que tenía que ir a las revisiones, mirando los días que le tocaba, los días que le informaba la información. También a cuando llegó a los 3 años, él no hablaba. Llevaba a la logopeda, lo llevaba al centro base, ¿sabes? Le hice la capacidad, le hice también lo llevaba al Fonat, el Fonat también lo orientó, de allí fui al centro base, de allí lo cogieron a la logopeda, una otra de motricidad para él caminar, estar más tranquilo, porque era muy nervioso. ¿Y quién te decía de todos esos pasos, Mari Carmen? ¿Quién te decía, pues hay que llevarlo? Todo eso yo aprendí por el pediatra, la pediatra. Y el fonatra, me enseñó todo foniatra. Eso. ¿No tenías la discapacidad reconocida? No, discapacidad no tenía. Vale, porque te la reconocieron después. Me la reconocí cuando mi hijo tenía, cuando me pasó el caso del colegio, me la hice y la reconocí. Vale.
Mira, cuando te llamamos para preguntarte si querías participar en la guía para madres y para padres, ¿qué sentiste? O sea, el poder tú poner tu grano de arena con tu experiencia, evidentemente, porque ya tus hijos ya son grandes, con respecto a las otras mamás que tenían a niños de meses y de poquitos años. ¿Qué sentiste? Yo sentí para aprender más y para tener más recursos en los cursos, porque con los cursos aprendes muchas cosas. ¿A las otras mamás también les sirvió el participar en la guía? Yo por una parte sí, porque a mí me gustó y aparte aprendí muchas cosas de los niños. ¿Crees que esta guía podrá ayudar a otras madres y a otros padres que a lo mejor no han tenido la suerte, ¿no?, que has tenido tú, que has contado con profesionales que te han explicado pues los recursos a los que poder ir y todas esas y cómo es el desarrollo de un niño, pues a otras madres que a lo mejor no cuentan con esos profesionales que están acompañándolas en ese proceso de crecimiento de sus hijos? ¿Crees que esta guía podrá ayudarles? Pues sí, porque ustedes son profesionales, pueden ayudarles a hacerles actividades, que se pongan los cursos y aprenden más cosas de debido. Por ejemplo, cómo se cambia un pañal, cómo se baña un niño, cómo le tienes que dar de comer, cómo lo tienes que acostar, cómo lo tienes que levantar, cómo lo tienes que sentar. Pues, Mari Carmen, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y habernos contado tu experiencia. Vale. Y bueno, esperamos que la guía pues resulte de interés hacia otras madres y padres, ¿no? Yo lo que sé, que por favor les pido a las madres que vayan a los cursos para que aprendan más debido y que aprendan mucho con ustedes, porque ustedes son profesionales, ahí aprenden muchas cosas. Pero también te digo una cosa, nosotros aprendimos también muchísimo de ustedes, ¿eh? Porque realmente ustedes eran las que nos decían qué preocupaciones tenían, qué era lo que no les habían nunca informado. ¿Qué quiere decir? Que ellas tienen que tener más cursos, más herramientas, porque son novatas y están aprendiendo. Eso no es un muñeco, es un ser humano, que carne con carne en tu cuerpo, pienso yo. Perfecto. Pues, Mari Carmen, muchísimas gracias. Dale. Y nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí, como vemos, hemos contado con María del Carmen, que ha sido una de las mamás que colaboró con nosotros en la guía y, bueno, por motivos laborales no ha podido estar con nosotros. Pero vamos, pues hasta aquí podemos leer, aquí ha sido nuestra presentación de la guía. Espero que le puedan dar utilidad y creemos que sí. Y además, al estar en una lectura de fácil comprensión, pues podrá llegar a muchas mamás que puedan tener como más dificultades. Y bueno, aquí os las dejamos en la página web de Planificación Canarias. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta o alguien que quiera hacernos algún tipo de, no sé, pregunta o lo que sea, pues aquí estamos para intentar responderla. Yo aprovecho, Faina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y bueno, por todo el trabajo que habéis hecho. Gracias a Miriam, a Mari Carmen y a todas las que habéis colaborado, que la verdad que ha sido un trabajo precioso y seguro que muy, muy útil. Como decía Faina, si os animáis a hacer alguna pregunta por el chat. No sé, Faina, si quieres tú contarnos qué ha sido lo que más te ha gustado a ti de esta experiencia de poder colaborar en el diseño de la guía. Hombre, sobre todo el desconocimiento, que damos muchas cosas por hecho y cuando hablas con ellas te das cuenta que, por ejemplo, las clases de preparación al parto, no sé qué, las das por obvias y o no sabían qué era eso o realmente no se las daban como tienes que hacerla, ¿no? No les daban la importancia que tenían y bueno, cuando empiezas a hablar con ellas y empiezas a escarbar, incluso te estoy hablando de mamá con recién nacido, de meses, y tú dices, pero todavía... Esa falta de información y sobre todo, como decía Miriam, ¿no? Es decir, que esta guía también pueda servir a los profesionales, que como nosotros aquí en la Federación que damos apoyo de manera directa a las personas con discapacidad, no todos han sido padres, no todos han tenido esa experiencia, y con lo cual contar con una guía como esta también puede facilitar el apoyo pues, a estas personas y a estas madres y a estos padres. Así que... Qué chulo. Mira, por el chat nos te preguntan si ha habido alguna experiencia negativa de alguien que se haya sentido ofendida porque le hayáis ofrecido la guía. No, de momento no. O sea, no hemos recibido ninguna. Al contrario, de hecho, casi todas han dicho que qué bueno el poder disponer, sobre todo porque, como decía Miriam, ¿no? Al estar explicada por meses y demás, eso te puede dar incluso un planteamiento a futuro para prever
el que tu hijo pueda tener un desarrollo que no sea normotípico. Entonces, quieras o no, pues te da como pistas para poder, no sé, ver si el desarrollo de tu hijo o hija está siendo normal. Genial, pues muchísimas gracias, Faina, muchísimas gracias a todas las que nos habéis acompañado. Os hemos dejado en el chat el enlace a la guía que os podéis descargar de la página de Plena Inclusión Canarias y os la dejaremos también luego con la nota web en la que colgaremos esta píldora. Así que muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad, así que mil gracias. Gracias. Vale.